A ver, es tu momento. Ok, ya, güey. Es tu momento. Petición. Sonido a madres en todos los lugares y aire acondicionado. Tiramos todo lo viejo, cambio de muebles, cambio de piso, cambio de todo. Tobogán está chocalada, se tira y se vuelve a hacer. Remodelación. Remodelación de la alberca también. Todo ese pinche azulejo de antaño va ahí. No, mi amor, cómprate otro rancho. Siguiente. Agua caliente. No, cómprate otro rancho. Jabón, no, aire acondicionado. Jabón en el baño. En vez de no, cómprate otro rancho. Sí, una recepción y una hostess. Güey, no es hotel, es un rancho. O sea, no tiene room service y nunca lo va a tener. Y nadie va a comentar nada de la cocina. O les vale verga. Así que se quede vintage. No, sí. Bueno, vintage se ve padre. Definitivamente tengo que buscar a alguien en redes sociales que pueda venir por todos estos muebles. Si ahí sale un dinero. Sí, sí, ya saben, ese que dice, se compran colchones, refrigeradores o algo de fierro viejo que venda ese. Bueno, este video se lo vamos a mandar a mi tío Di. Hola, que te mejores. Tío, hola, que te mejores. Espero conocerte y venir a visitarte pronto, pues ya que esté remodelado. Te toca, Celia. Ah, sí, no, muchas gracias por dejarnos quedarnos aquí. Yo me la pasé muy padre en el tobogán. Hay que mandarle tu revista de Playboy. ¡Ay, sí! ¡Claro! Para que se recupere, güey. Adiós, este don monstruo. No, ¿quieres mames. Llevártelo? No mames, no, cero. No se vayan. Ay, no seas ah, qué lástima, ya se van, brothers. Me van por la sombrita. Bye. Bye. Ahorita que me quedé solo con Mané, se me ocurre que podrían venir mis amigos. Si ya vinieron los de ella, además se acerca mi cumple. Hay que empezar a hacer algo por el rancho. Alguno de estos días, mientras no aparezca tu tío, hacemos pruebas de COVID a nuestros amigos, hacemos un pinche parizón, o sea, hay espacio para hacer lo que queramos cuando queramos. Nuestros amigos son perfectos, uno, para todo lo que queremos hacer con el rancho, y dos, por ahí nos aventamos una divertidita. Traemos una diseñadora de interiores. Traemos... un güey del sonido, porque necesita sonido, y va a ser ahí el chicle, ¿se hace cuenta? O Tadeo. Si invito a Tadeo, puede tocar aquí en el rancho, pero trae a su chica, y su chica puede ayudar a decorar todos los interiores y modificar toda esta mierda. Si traigo a Chile... Ok, Chile, ¿qué va a aportar? Nada. ¿Y a Karime para qué la podré utilizar? Ah, bueno, pues para una limpia de la casa. ¡Mane! ¡Yagüí! ¿Cómo estás, hijo de perra? Se me aparece el mismísimo y sin avisar para no perder la bonita costumbre, el Chickens. Estoy aquí con mi hermano y con Manuel. Saludos, raza. Vamos Saludo. A hacer el primer rodeo karate. Eso. No, sí, sí le sabes, güey. No, y el otro pendejo está más divertido que nunca en su vida. Luis Alejandro. Vine reemputada, reemputada. ¿Por qué te ríes, güey? ¿Por qué te no sé de qué hablas? Vete a la verga. Tú, tu contratito, tu manager y todo. O sea, abusar de mí. No, se te acabó tu pendeja, chiquito.